Buenos días a todos. Vamos a empezar con este segundo día de las décimas jornadas de patrimonio de Viña del Mar. Nuestro primer expositor será Ricardo Andrés Loyola, abogado científico en ciencias jurídicas de la Universidad de Valparaíso, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, sede Viña del Mar, académico de la Academia Americana de Historia Naval, Marítima y Oceánica, presidente de la Sociedad de Historia y Geografía de Chile. Es además autor de diversos textos, entre ellos Historia Ilustrada de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, en coautoría con el Premio Nacional de Humanidades Agustín Esquella. Notas para una historia de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Quilpué, junto al historiador Bruce Legas y al monseñor Jaime da Fonseca. Villa Alemana, 10.000 años, en coautoría con los historiadores Bruce Legas y Michael Vidal Toledo. Un aplauso. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Notarán que hay un pequeño cambio de nombre en la institución. ¿Me escuchan bien sin micrófono? Sí. Es más fácil para mí porque a mí me gusta moverme. ¿Hay un micrófono de mano? Ahí. Debajo de la... ¿Escuchan? Sí. ¿Sí? Abajo se prende. Ahí. Ahí sí. Bueno, lo que yo les vengo a exponer es un proyecto que nosotros hicimos con alumnos de enseñanza media del Colegio Aconcagua el año 2016. Es un proyecto que al día de hoy continúa, va a volver a funcionar desde mayo en adelante con otro nombre, ya que va a ser anual y ya no es semestral. ¿Qué vamos a ver? ¿Por qué del nombre? A muchos les intimidó mucho el nombre decir jóvenes arqueólogos y rondaron por ahí ciertas acusaciones de por qué los niños van a ser arqueólogos y la arqueología es una ciencia privativa, propia, especial, restrictiva de cierta categoría profesional. Bueno, tiene un nombre por una razón muy especial. Los fundamentos del proyecto, los actores que se involucraron, las formas de abordar, la metodología que usamos, la realización del proyecto en aula, visita en terreno y las conclusiones y resultados que fueron bastante interesantes. ¿Por qué el nombre de este proyecto? Bueno, nosotros no le enseñamos a los chicos a excavar, por si acaso, para cualquier personaje del Consejo Monumental, así que no los metan presos al pobre niño. No les enseñamos a excavar, sino que les enseñamos el proceso de la arqueología. Hay una frase al final de esta presentación que va a decir por qué nosotros utilizamos la arqueología. Bueno, y decirles arqueólogo a los chicos es bastante interesante. A ellos les llama la atención. Ellos esperaban, es quizá una defraudación para ellos, pero ellos esperaban desenterrar un dinosaurio. Bueno, no desenterraron un dinosaurio ni desenterraron absolutamente nada, pero sí encontraron bastantes cosas y igual les llamó la atención. Nosotros quisimos usar el nombre de arqueología basándonos en dos experiencias internacionales de países que nos llevan la delantera a nivel cultural, social y todo lo que tiene que ver con historia y patrimonio. El proyecto Capañán Perú, que es un proyecto que sigue vivo, no como el proyecto Capañán Chile que murió, pero es un proyecto que sigue vivo, que se trabaja con la comunidad. Estos niños están trabajando en un sitio arqueológico, lo están limpiando y están con la venia del gobierno en Perú. No los están deteniendo. Si yo llevo a los niños a trabajar en un sitio arqueológico y están limpiando, lo más probable es que los niños me lo citen a la fiscalía a declarar. Eso no existe. Años luz. Estos niños son de un proyecto de un gran amigo, arqueólogo, reconocido a nivel internacional, don Rafael Paunero, que trabaja en la Patagonia. Con él trabajamos un proyecto internacional que se llama CISPA, que se realiza en Mendoza, un congreso internacional. Rafael, que es profesor de doctorado y de magíster, lleva a los futuros magíster y a los futuros doctorados a las escuelas. ¿Para qué? Para que trabajen con los chicos y le enseñen cómo se trabajaba la arqueología. Los lleva a las cuevas donde hay pictografía y le enseña a los niños a trabajar esa pictografía. Hacen pictografía en clase. Le enseña cómo se trabaja el pigmento, cómo se hace, cómo lo encontraron los primeros habitantes.
todo eso lo hace. Pero eso es en Argentina. Fundamento de este proyecto. Nosotros entendemos que la arqueología y la historia no es necesariamente desarrollada o no necesariamente necesita ser desarrollada por personajes que tengan un título profesional respecto de ello. La arqueología por muchos años se basó en la experiencia de personajes que no eran arqueólogos. Ejemplo, Francisco Fong, doctorado en medicina, y que gracias a él todavía los arqueólogos profesionales chilenos citan sus investigaciones de principios del siglo XX o de fines del siglo XIX, en el caso de Nahuel Huapi, en el sur, respecto a hallazgos arqueológicos. En el caso de la historia, personajes como Benjamín Vicuña Mackenna, como el colega abogado Diego Barros Arana, son los referentes de la teoría clásica y tradicional de la historia de Chile. Ellos no estudiaron licenciatura en historia. Y aunque hayan estudiado licenciatura en historia, ningún licenciado en historia sale titulado de historiador, sino que de licenciado en historia. Por tanto, no existe el título profesional de historiador. Entendiendo eso, nosotros entendemos que estas disciplinas, como son todas las disciplinas de las humanidades, son un oficio, especialmente la de historiador. No voy a pasar el video por un tema de tiempo. Malo que le sea con el video, pero no lo voy a hacer. Hay un gran problema, también otro fundamento, un gran problema de conocimiento. Se dice por los historiadores tradicionales que la gente no sabe, la gente raya porque no sabe, la gente raya o rompe el sitio patrimonial porque no entiende. ¿De quién es la culpa que la gente no entienda? De nosotros mismos. Porque nosotros no somos capaces de entregarle las herramientas a las futuras generaciones y decirle, mire, ¿sabe que esta piedra con hoyo no es una piedra con hoyo realmente? Es una piedra tacita. Y que aunque no sepa el nombre de la piedra tacita, es una piedra que viene de tiempos inmemoriales, que la trabajó un indiecito para hacer X cosa. La persona, cuando adquiere ese conocimiento, cuando le vayan a instalar una antena de celular, como ocurre en este país cotidianamente, le vayan a instalar un edificio, le vayan a poner un camino ahí donde pasa esa piedra, la gente, o el niño, o la dirigente social va a decir, no pueden pasar porque a mí me dijeron que ahí había una piedra con hoyo, aunque no se sepa el nombre, había una piedra con hoyo que es de los indios. Y eso frena el proyecto. Y eso rescata patrimonio. Cosa que nosotros podemos ver, que hay una desprotección del patrimonio de parte de nuestras autoridades. Esto es una aberración del porte de un buque de nuestras autoridades. Esta es un petroglifo que se llama El Brujo, que está en el Pedernal, en Petorca, casi en el límite con la cuarta región. El Brujo es un petroglifo impresionante, preciso, uno de los pocos que queda, porque se han robado todos. Pero para que no se lo robara, nuestra autoridad lo que hizo fue tallar en la parte de atrás Monumento Nacional Ley 17.289. ¿Eso es protección del patrimonio, señores? No es protección del patrimonio. Eso es hacer otro petroglifo más nuevo y dañar el petroglifo anterior. Eso no se hace. Esto es el caso de una piedra que después la vamos a ver bien con los chicos. Está toda rayada. Le llaman la piedra del indio porque tiene un símbolo de la garra blanca. Porque la han rayado. Nuestra autoridad... ¡Pucha, qué pena! Está rayada. No sacamos nada si no le enseñamos a la gente, a los chicos especialmente, cuál es el significado de estas cosas. Nosotros tenemos un trabajo que es un motor principal de nuestra institución, que es trabajar con la comunidad. Esta es una presentación que nosotros hicimos con la comunidad mapuche. Nosotros nos interesa ese conocimiento, nos interesa el conocimiento de la comunidad, nos interesa volver a la comunidad. Antiguamente había una radio que decía que era un medio de comunicación que nace del pueblo y que vuelve a él. Nosotros somos una sociedad que nace de la comunidad y que vuelve siempre a ella. Siempre volvemos a la comunidad. Trabajamos con la comunidad. Tenemos una revista científica, pero no nos interesa elevarnos. ¿Por qué? Porque no nos interesa el aspecto académico. Cada uno es académico en su área y punto. Yo soy académico en derecho, yo hago derecho. Pero aquí yo hago historia. Y hago historia con la comunidad. No me interesa que el historiador más grande y el postdoctor sepa más de historia. Me interesa que la gente común y corriente y los niños sepan de historia. ¿Quiénes son los actores involucrados en este proyecto? Bueno, es un proyecto creado por la junta directiva de nuestra sociedad, que tuvo el patrocinio del Departamento de Travesía, cuyo director es don Michael Vidal,
el patrocinio del área de educación, cuyo director es don Bruce Leguas, aquí tengo nombrado todos los nombres de las personas, y de una entidad educacional receptora que es el Colegio Aconcagua y su departamento de historia, representado por la profesora Marcela Cifuentes. Toda esta gente se une para formar este taller en alumnos de segundo y tercero medio, que fue nuestra primera experiencia. El financiamiento completo de este taller fue de nosotros. Nosotros financiamos este taller, nosotros no cobramos por este taller. Simplemente se hace. Metodología empleada. Trabajamos en aula y trabajamos en terreno. El trabajo en aula lo realiza el Departamento de Educación de nuestra corporación, en tres unidades y una actividad que consiste en hacer un informe arqueológico. Los niños aprendieron a hacer un informe arqueológico básico. Obviamente no son arqueólogos, no tienen toda la teoría. Es imposible enseñarles teoría arqueológica en un semestre. Eso estudié 4 o 5 años. Pero sí aprendieron a hacer un pre-informe arqueológico. Ellos quedaron fascinados con eso. Y un trabajo en terreno que lo realizó el Departamento de Travesía, que es un recorrido por sitio arqueológico. Pudimos hacer dos recorridos. No nos permitió el tiempo hacer más, porque fue justo segundo semestre, noviembre, fecha de examen de los chicos, prueba de coeficiente 2, etc. Trabajo en aula. Fueron 6 clases expositivas. La mayoría las dictó Bruce, que es el director del Departamento de Educación. ¿Qué les enseñamos? Apreciación geográfica. Le enseñamos norte, sur, este, oeste. Ayer, gracias a un colega de la sociedad, el sensor, que está haciendo clase en el INACAP, me invitó a hacer clase de geografía. Yo había hecho clase de derecho en la tarde y después tuve que hacer geografía. O sea, mi switch está para todas partes. Y los chicos de tercer año de turismo no sabían dónde está el norte y dónde está el sur. Pero yo le pregunto a los chicos de acá y ellos saben. Tercero, segundo, medio. Ellos saben. O sea, estamos salvando una generación que viene después, quizás no la veamos. Pero ellos saben. Le enseñamos a leer mapas y planimetría. Ellos trabajaron con mapas en terreno. Trabajaron con cartas del Instituto Geográfico Militar completas. Con escala, con norte magnético, con norte visible. Pronto, genial. Le enseñamos poblamiento americano. Genial, nosotros pensamos que íbamos a hacer solamente el poblamiento americano por el estrecho de Bering. Los chicos nos refutaron toda la teoría y empezaron a hablar del poblamiento americano con la Polinesia, que es una teoría súper nueva, pero ellos la sabían. Y empezamos a hablar de los pueblos y restos que existen de aquellos pueblos en la zona central. Ahí ya no sabían. Pero aquí les mostramos cosas. Y les enseñamos a elaborar informes en terreno. ¿Cuál es la idea de que supieran elaborar un informe en terreno? Cuando ellos fueran a terreno y encontraran algo, lo supieran informar. Le supieran dar datos a la autoridad, que supuestamente es la que tiene que valorar el patrimonio. Le dijera, esto se encuentra hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, al oeste, en tantos grados, en tal lado. ¿Cómo se describe? ¿Cuál es la tierra que está? ¿Cuál es el tipo de piedra? Eso le enseñamos. Le hicimos, como le decía, una actividad evaluativa que es informe y análisis de piezas. Cada uno hizo un informe respecto a una pieza. Vemos 80 informes de piezas arqueológicas. Y luego de eso hicimos una actividad en terreno. Los llevamos a conocer ciertos hitos arquitectónicos que están abandonados, ciertas casas, que son una casa de la Hacienda Las Palmas. Y los llevamos a conocer algo que Marco aquí conoce muy bien, que son distintas piedras tacitas que existen en el Valle de Quilpué y Marcamarca. Se les hizo una clase en terreno, se les enseñó lo que son los apus, los centros ceremoniales, los ejes de altura, relieve, geografía, distinguieron cordillera de la costa, cordillera de los Andes, que se veía porque era un día despejado, la foto no la aprecia, pero era día despejado, se veía la cordillera de los Andes, distinguieron lo que era llano, lo que era quebrada, lo que era río, lo que era estero. Completo, totalmente. Y siguieron trabajando sobre otros sitios arqueológicos, también siempre con una guía de un especialista. Y finalmente llegaron a esta piedra, que es la piedra del indio, que fue la que más les llamó la atención por lo rayada que se encuentra. Y ese era todo el equipo que nosotros teníamos. Y se ven, obviamente, las rayaduras de la piedra, que son de otros indios más actuales. Conclusiones y resultados.
Los chicos hicieron algo que incluso el departamento de travesía no había podido hacer. Descubrieron otro sitio arqueológico. Tienen otra visión. Para ellos todo es nuevo. Para nosotros, cuando salimos a terreno, ya estamos como acostumbrados a ver ciertas cosas. Entonces nuestro ojo ya está acostumbrado y quiere ver ciertas cosas. Como dijo un arqueólogo argentino, de repente uno quiere ver lo que quiere ver. Entonces, ellos no, ellos están cero. Ellos viven de ir al mall el fin de semana, de ir al cine con suerte, y nada más. Ir a jugar PlayStation, hasta ahí vivían. Entonces, encontrar estas cosas como nuevo, su visión se amplía. Y encontraron otro sitio arqueológico que fue analizado por esta señorita, doña Carla, que es representante de la comunidad mapuche. Y ese sitio arqueológico tiene cierto grado de energía. Ellos trabajan con movición. Es una cosa súper lejana a lo que es la ciencia estricta de la arqueología, de la ciencia que se quiere tener de la historia, cosmovisión mapuche, cosmovisión indígena. Ella, dentro de esa cosmovisión, sintió una energía bastante especial respecto de eso, y señaló que es un sitio mayor y que representa algo más que unas simples piedritas con hoyos. Está en análisis. Ellos generaron conciencia, especialmente respecto a esta piedra que está toda rayada y respecto a la otra que también está abandonada a su suerte. Ellos generaron tal conciencia y ellos tienen un proceso que se llama delibera. Es un proceso que se da en los colegios donde se les invita a hacer un proyecto de ley amparado por un senador. Juegan a ser legislador. El proyecto de ley que los chicos van a presentar este año es una modificación a la ley del Consejo Monumento que tienda a proteger realmente el patrimonio histórico y arqueológico de Chile. Los chicos van a legislar sobre eso, les interesa, tienen sensibilidad, algo que a veces a nosotros nos cuesta. Se pusieron súper motivados en hacer actividad en terreno, después ya no los podemos despegar, están con nosotros andando en terreno. Y se generó una segunda etapa de nosotros, que es el proyecto de jóvenes historiadores. Este año vamos a trabajar historia formal de escritorio e historia que se trabaja en terreno. Hay cierto tipo de historia que no se puede trabajar en el escritorio. Hay cierto tipo de historia que se debe trabajar en terreno. Yo no puedo trabajar en escritorio, por ejemplo, la historia del pueblo de Reculemu, que existe hacia el este de Viña del Mar, que el último vestigio que existe de ese pueblo es 1896, no lo puedo trabajar en escritorio. No tengo antecedentes. Tengo que ir al lugar. Entonces, eso es lo que nosotros le vamos a enseñar. Finalmente, nosotros trabajamos en base al mensaje de este maestro. Este personaje es Rafael Paunero. Sin querer ser exitista, Rafael tiene más de 50 artículos publicados en revistas arqueológicas acreditadas a nivel mundial. Es postdoctor en arqueología en Argentina y le hace clases a los futuros doctores en arqueología de la Universidad de Buenos Aires. Trabaja en la Patagonia. Él nos dice, así como los astrónomos estudian las estrellas sin ser dueños de ellas, los arqueólogos estudiamos el pasado, pero no somos sus dueños. Es nuestra responsabilidad compartirlo y construirlo colectivamente. Si yo encuentro un personaje así en Chile, me arrimo a él. El problema es que no encuentro ese personaje aquí en Chile. Si yo encuentro un arqueólogo en Chile, por ejemplo, no me va a decir eso. Me va a decir, yo estudio el pasado es mío. Punto. Tú no eres arqueólogo. Te denuncio. Me ha tocado. He estado en fiscalía por haber dejado una pieza en un museo y no haber dejado que se vendiera al extranjero. Así pasa en Chile. Nosotros nos guiamos por este maestro, pensamos que él tiene la razón y por eso trabajamos con los chicos, por eso les enseñamos a los chicos. Muchas gracias. Muy bien. ¡Bravo! Mi pregunta es, ¿en qué asignatura trabajaron y más o menos cuánto tiempo? Trabajamos en la asignatura de Historia de los Chicos. Trabajamos... ¿No en el electivo? ¿Historia? Historia propiamente tal. La gracia que tiene el Colegio Colcabo, como es un colegio particular, puede manejar sus áreas, etc. Y bueno, es más libre que un colegio municipal que tiene que regirse por cierto. Entonces,
es más libre. Entonces trabajamos en una hora de historia, la más larga que tenían de historia. Nosotros trabajamos con estos chicos, que a la vez eran seleccionados del grupo de la gente de historia, del departamento de humanidades que ellos crean, seleccionan un grupo de chicos. Esta vez eran como 15, más o menos. Este año tenemos 40. Va a ser peor. Nosotros trabajamos este proyecto casi corriendo, porque fue septiembre, octubre, noviembre. Nos tocó por un tema de que el rector tiene que decir que sí, que el departamento de historia tiene que decir que sí, que hay que adecuar, etcétera, que la sala, los permisos, para sacar a los chicos, que hay que pedir permiso, todo el cuento. Entonces, al final terminamos trabajando septiembre. Este año se va a trabajar mayo, junio, con el proyecto de historiadores propiamente tal, y agosto, septiembre, con el proyecto de arqueología. Hola, buenos días. Primero que nada, lo encuentro fantástico. Mi primera pregunta es si lo han pensado replicar en otros colegios o sobre todo en escuelas agrícolas. Porque muchas veces puede haber que los niños haciendo cosas agrícolas se encuentren con cosas y no tengan idea. Y es súper importante, yo lo encuentro pero fantástico. Imagínate que todo, por lo menos en cada lugar hubiese una escuela que los niños supieran, ya sería muy diferente la cosa. Y lo otro, si han pensado hacer una publicación, porque también se puede replicar en el norte y en el sur de Chile. O sea, no solamente es importante que ustedes estén ahí, sino que existan los escritos, una publicación. Sí, a ver, sobre lo primero, es interesante para nosotros poder trabajar en una escuela agrícola. El proyecto está abierto, o sea, el área de educación de la sociedad está abierta. Quien quiera solicitarlo, no tenemos ningún problema. Nosotros no cobramos, nosotros no hay gastos para la institución que lo solicita. El único gasto que, no sé, si la institución que lo solicita está en Petorca, le vamos a pedir que por favor nos pague el transporte, que es como un poquito lejos. Solamente eso, que es un gasto mínimo. Llegar a Petorca son como 10, 12 mil pesos. ¿Dinero municipal? Claro. Pero está abierto. Nosotros, que quiera ir pudiendo adaptar nuestros tiempos, porque aquí todos trabajamos. Yo soy abogado, tengo mi estudio, trabajo arriba en la Adolfo, los chicos hacen clases en el INACAP, tienen un hotel, hay mucha gente. Entonces, mientras nosotros podamos con nuestros tiempos, se puede. Y sí, queremos hacer un manual, pero queremos trabajarlo con Rafael, con el arqueólogo gordito argentino. Queremos trabajarlo con Paunero. ¿Por qué? Porque realmente nosotros le pedimos la idea. O sea, le pedimos autorización, a Rafael lo conocemos, vamos al Congreso todos los años, en el Congreso Internacional de Arqueología que se hace en Mendoza, vamos todos los años, le dijimos a Rafael, Rafael es distinto, me dijo, copia nomás, che, copia, eso es lo que vos querés. Pero queremos hacerlo con él. Y queremos también, estamos negociando con el tema con los peruanos para hacerlo también con el proyecto Capañán. Porque es parte de nuestro proyecto anual este año, trabajar Capañán. Entonces también queremos hacerlo con ellos. Queremos armar una cosa cotota. Queremos tener la experiencia también de hacerlo un año. No lo hemos hecho un año, como este. Entonces yo creo que después de que cantemos toda esa experiencia, lo vamos a poder hacer. Hola, Ricardo, ¿verdad? Sí. Bueno, felicitaciones. Gracias. Excelente. Tengo un hijo en el Aconcagua, pero está en octavo, así que lamentable que no va a alcanzar ahí el próximo año. Una consulta, este taller, así como está enfocado a los colegios, qué sé yo, pero de repente a personas naturales, comunes y corrientes, que se interesen, como un taller abierto, como algo que en el fondo, me interesa mucho eso. Y segundo, ¿ustedes trabajan en convenio o algo con algún tipo de museo, ya sea de Viña, de Valparaíso, algo? ¿Hay alguna red? Porque también de repente hay talleres, pero no como esta línea. Y me encantó, yo creo que es algo donde hay mucho, mucho en Chile, un país absolutamente arqueológico, o sea, la cantidad de lugares donde uno pudiera acceder y, como tú dices, la cultura. Aquí no hay cultura, lamentablemente. Entonces, ¿cómo poder potenciar eso y a los colegios, pero también a los de la gente? Claro, o sea, nosotros tenemos solamente un convenio con un museo en Chile, que es el Museo Concord. Es el único que ha querido abrir las puertas a nuestro interés. Porque tenemos un problema, nosotros chocamos con la gente. O sea, nosotros hacemos historia y ninguno es historiador. Bueno, o sea, ninguno es historiador profesional, como le llaman los peruanos, entre comillas.
distinguen historiador profesional, entre comillas, y los historiadores, que no tienen comillas. Historiador profesional, aquel licenciado en historia. Entonces, como nosotros no tenemos ningún licenciado en historia, somos como la oveja negra. Pregúntenle a la sociedad chilena por nosotros y van a saber lo que significa.